Paquea, las 24 horas. Placer de nuevo tenerlo acá. Y bueno, ya como la intro, la verdad ustedes hablan solo, yo no tengo que ni presentarlo. Así que ya está. Ya está, así de una. Héctor, buenas noches. No, Héctor, no, no, está mal. ¿Le llamó Héctor? Ya sé que está mal. Ah, bueno. El documento lo dice Héctor, prueba. Mi documento dice Héctor, no Vladimir. Estamos con los chicos de 1987 AOR. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Ahora hablando en serio ya, ¿no? Bueno, Vlad, ¿qué vos podemos decir? A ver cómo podemos arrancar ya la entrevista. Contame, ¿en qué andas? Nada, laburando como siempre, gracias a Dios, hablando en serio. Ahora, les quiero agradecer en serio, en realidad, como siempre. Por más que no me vengas a ver, pero sacando hace 3 años, 4 que me viniste a ver por Selen, pero después ya no viniste más. Te quiero agradecer a vos, a Gloria, a todos los chicos como siempre. Un placer siempre, ¿verdad? Espero esta vez el 7 de agosto, que es el viernes siguiente, el viernes que viene, el día de San Cayetano, no tengo nada de santo, pero justo nací ese mismo día. Pero no, bien, laburando, gracias a Dios, condición 87, formación nueva, uh-huh. Con suerte, se modificaron casi todos los integrantes, menos el cantante que es abogado, así que... Bien. Es el que está convenio conmigo, tenemos un... A ver, tenías un problema si me dedicaba a ser el cantante. Sí, es complicado. Y además, sí. La carta de tu casa. La carta de documento la iba a tener rápido y seguro en mi casa. No podía zafar, pero encima doy clases en la saladera, así que no podía zafar nunca. Así que todo complicado, se me complicaba. No, formación nueva, por suerte. Esperando, como siempre, intentando hacer cosas nuevas. Uh-huh. Como te dije la vez pasada, un estilo muy particular, muy sutil. Sí. Muy pocos los hacen. Sí. Digamos, prácticamente no lo hace nadie que haga. Es verdad. AOR no lo hace nadie, me arriesgué. Pero bien, preparando la fecha de mi cumpleaños para la fecha que viene, el viernes. Justo, qué lindo. Cae justo un viernes, lástima que es el tema de la votación. Que es el 9. Que se vota el 9, entonces zafamos de. Pero ojo, que estás en capital, estás en provincia. Vos ya, se vota todo, perdón. Se vota todo. Perdón, se vota todo. Vuelven a votar todos en capital. Vuelven todos de nuevo, así que. Pero bien. Pero no, bien. Probando de nuevo, arriesgando lo mismo. Acá con Fernando, el cantante, mi mano derecha, que el único 2 que quedamos en la formación nueva. Y bueno, vamos a ver qué. ¿Qué pasa el viernes? Yo creo que hay muchas expectativas muy buenas, muy positivas, que eso está bueno, la formación nueva, sí. Gente que son conocidas, gente no, tratando de darle oportunidad a gente nueva, que no es del ambiente y no lo conoce prácticamente casi nadie, solamente a uno que es el tecladista, que es Claudio Ostroboy, pero que es muy reconocido en el ambiente, digamos, por su gran trayectoria de diseñador gráfico importante del país, que le hizo discos a de 8 herméticos, a todo el mundo, a muchos. Así que es el único que puedo llegar conocido, bueno, Fernando, yo, y bueno, pues Ezequiel en el bajo, sí. Hernán en la guitarra, hace poquito teníamos otro violero que era Gastón Cardoso, pero bueno, por diferencias musicales y personales decidimos creo que todos darle una mano, más que nada un mensaje, porque es complicado comunicarse con él y bueno, explicar la situación que ya no, así que quedamos de 6, quedamos 5. Bien. Pero bien, con objetivo siempre para adelante. Eso no. Laburando en serio prácticamente, estamos sentados con Fer próximamente empezar una productora con él. Qué lindo. Empezar a laburar con bandas. Empezar a mover, bien, de todo de a poco, ¿viste? Paso a paso, como decía Mar, pero
importante primero 1987 empezar a grabar el disco, que tenemos el objetivo para el año que viene presentarlo. Que tema propio del género, AUR. ¿Idioma? El tema, Fernando. ¿Cómo va a ser? Y vas a poder hacerlo en inglés, obviamente. Qué bien, muy bien. La idea es no muy bien. Nada en castellano. O sea, el género te está pidiendo casi a gritos que el idioma es el inglés. O sea, a mí me encanta el castellano, me parece un idioma muy rico, pero para este género el idioma es el inglés, sin ninguna duda. Y la idea es trabajar un poco en esa postura. Ya hay dos o tres maquetas dando vueltas, yo estoy trabajando en algunas de las melodías, Aaron está trabajando también. La idea es, a partir de la fecha del 7, después de la fecha del 7, empezar a trabajar en todo lo que va a ser la producción y la preproducción del disco. La idea es, nosotros tenemos este show y después tenemos una presentación en el Roxy, sí. Si no me equivoco es el 21 de noviembre. El 21 de noviembre. En esa presentación nosotros vamos a presentar seguramente dos o tres de los nuevos temas que van a ser el trabajo nuevo de la banda. O sea, vamos a adelantar un poco esa historia. Y estamos trabajando para eso, o sea, me parece que con esta formación, a partir sobre todo de algunos conceptos que hemos remarcado acerca de lo que tiene que ser el género en cuanto a lo que es sonido específicamente, hemos dado una vuelta de tuerca importante, sobre todo en los últimos ensayos, y estamos logrando el objetivo que es sonar a OR, que no es, insisto, una concepción fácil dentro de lo que es música. Es muy sutil, es muy hasta sofisticado, no es hard rock no. Puro, es otra cosa, y para que se entienda desde ese lugar y se vea desde ese lugar, hay que escuchar mucho, tener mucha cultura manchada, como decimos en el tango, el tema, y la idea es que lo estamos logrando lentamente, pero lo estamos logrando con consistencia. Yo creo que ya en esta fecha ustedes lo van a notar si lo vienen a ver, y en noviembre lo van a notar definitivamente. La idea está muy clara, está muy, muy muy concreta, y estamos trabajando en pos de eso, estamos muy contentos realmente con todo esto que nos está pasando, con la idea de Vladimir desde el principio, con esta idea de innovar, porque el AUR es un género que en la Argentina hay muchas bandas que intentan, no sé si hacerlo, pero por lo menos tiran un tema, un medio tema, un cuarto de tema o algo, pero digamos el que dio el puntapié inicial, esto está claro, fue Vladimir. Cuando él trae la idea, a mí me pareció increíble, porque no pensé que hubiera músicos que tuvieran ganas de darle una vuelta de rosca a esto otra vez. Hay muchos intentos de bandas internacionales que han dado vuelta de rosca a esto, el caso de Pride of Lions o mismo de Atlantic en los 90. Digo, no es algo fácil y algo simple, y hay bandas que lo han entendido desde su lugar, y nosotros lo estamos haciendo en Argentina. Cuando no había casos precedentes, vamos a decirlo así, en la Argentina anteriormente. Entonces estamos muy contentos realmente con esto, y hemos recibido el apoyo de mucha gente en ese sentido, y están realmente muy felices de encargar. La verdad que sorprendió mucho. Este proyecto con Vladimir, como empezamos el año pasado, arrancamos ahora desde abril, mayo de este año, para preparar la fecha de agosto, ya con una formación remozada. Pero con las mismas ganas y con más ganas que antes, y con la idea firme de terminar esta etapa en el disco a principios del año 2016. Estamos a principios del 2016. Qué bueno. Es muy loco, ¿no? Yo lo escuché, ¿no?, la anterior vez que nos fui a ver, y la verdad, la pasión que le pones a Fer, también Vlad, y bueno, cuando hicieron esta presentación, la presentación esa vez que nos fui a ver Gier, es interesante, ¿no? Porque no, o sea, no es que como que quieren sonar a cover así, hecho y derecho de lo que hace, ¿no? Es como la reversión. Y la pregunta viene de ahí, ¿no? Es traer ese estilo a lo que es ahora, ¿no? ¿Costó o se imaginaron o tuvieron mucho dolor de cabeza? Porque es interesante, porque le dan el toque, ¿no? Le dan el toque ese personal. Mira, está bueno. De mi punto. Sí, ¿no? Sí, obviamente. Puede hablar a Fer, pero es un estilo de música que yo vengo escuchando desde hace muchos años, sí. Muchos años, nunca se me dio la oportunidad de hacerlo, digamos. Claro. Está bien que vos digas, vos es una banda de tributo a UR o cover, está claro. Bien, sí. Yo te caigo, yo te lo acepto, sí. Que me vengas y me critiques, sí, haces cover, sí, pero hago cover de un estilo de música que nadie hace. Ahí está. No, pero yo te digo algo, en general, que no vas a traerlo acá. Ahí está. Y me costó muchos años, me costó
pasar millones de proyectos. Analia sabe, me conoció tocando con Selen, estuve varios años con ellos, aprendí mucha ruta, viajé mucho. Pasé, vos me viste con Twilight con también, pasé desde rock pop hasta power metal, he tocado con Gabriela Raboreano desde Soul, toqué todos los estilos, no me puedo quejar. Si he tocado bien o mal, no sé, pero yo de corazón y de compromiso arriba del escenario siempre fue darle para adelante, como, claro, como vos decís. Pero sí, me costó mucho, cuesta hacer algo. Para la gente que no conoce el estilo, es complicado también, claro, porque es muy sutil, tenés que tener el oído, no es fácil, tenés que buscar el violero que no sea el Steel Bay o el Satriani o el que... No. El cinero son canciones, las canciones es canción y cuando tenés que reventar, tenés que reventar. Y entonces eso a los violeros les cuesta a veces, decir, loco, bajó un poquito el volumen, tenés que tocar canciones, son baladas, son melodías, son... Claro. Hoy estoy estudiando producción artística y estoy abriendo mucho la cabeza, entonces veo esos detalles, hoy estoy aprendiendo, entonces como que digo, es sutil el estilo, no hace falta tener la viola constantemente al palo, como es claro, el estilo del hard rock, que es constantemente el hard rock, es la viola, es la viola, sí, la viola, sí, la viola, la viola. Sí, sí. Acá es el teclado, es fundamental, el bajo que tenga un buen golpe, un toque, la voz es fundamental, más que nada es la voz la fundamental, y el bajo, es que te llegue. La viola son más melodía, más acordes. Claro. Hay temas que sí, obvio, puede ser más pesadito, pero tranquilo, ¿viste? Pero sí, costó, pero la verdad que era, como te dije la vez pasada, después de la fecha de acá atrás que hicimos, fue algo que la gente llamó mucho la atención, el estilo, más que nada por los covers que hacíamos de muchas bandas. Y hoy, con el nuevo de los nuevos 14 temas que tenemos, tenemos un tema Don Johnson, tipo, se cagó de la risa María, gente, eso quiere decir, por eso tosió, nada, mentira, pero hacer estilo de Don Johnson, Don Johnson, Michael Bolton en su época, Michael en su época de AOR también, tenés, bueno, Cheap Trip nunca lo sacamos, Air Supply. Foreigner, tenés estilos, bueno, Atlantic es una banda que me gusta mucho y sigo apostando por eso, pero bueno, es algo que costó, pero repercusiones, y después de haber salido la primera vez encontramos mucha gente oculta que decía, loco, por fin hay una banda de AOR que hace, por más que hagan corres, pero están apoyando. Y la verdad que en el transcurso de las fechas, y la habrás visto vos en la última fecha que viste con Brian Herr, se vio a la gente el aguante, y te digo la verdad que cada día conectado, más que nada, conectado, sí. Exactamente, sí. Y tratamos de transmitir algo más que nada hacia la gente también que le guste, temas que en su época la habrán escuchado, son temas más que nada para gente de 40 años para arriba. Ahí mismo te dice AOR, como te dice, para que viene el público, pero ojo, puede, es también transmitir el mensaje y lo que canta uno, ¿no? con la pasión y el corazón que le pone. Para el público joven, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Bueno, sí, es innovador también. Yo creo para mí es un estilo que a veces, la otra vez salió una publicación de amigo, colega que quiero mucho, Martín, el batero de Ferocia, sí, que puso como ya las bandas no se dedican mucho a componer lo propio y se dedican más a hacer tributos. Y mi comentario fue como lo quiero mucho a Cris, a Martín, he laburado con ellos, como Drum Doctor con Martín, el disco de Ferocio. Sí. Le dije, yo, está bien que haga cover, como a muchos me... Yo siempre fui partidario de no hacer covers, pero bueno, dije, bueno, ¿por qué no hacer? ¿Por qué no fallar una vez a mi promesa o mi forma de pensar, pero hacer tributo a un estilo que nadie hace? Claro. ¿Entendés? Porque no es que vos decís, bueno, tenés Kiss, tenés 35 bandas de Kiss. Exacto. 75 bandas de Dio, 78 bandas de ICDC, 150 150 tributos a mes, de todo. Sí. Y yo digo, che, el estilo que me gusta a mí, ¿por qué no lo puedo hacer? Tal cual. ¿Cuántas hay? Miro alrededor. Tal cual. Estoy solito, bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. Yo me arriesgué. Es como que, como vuelvo a decir, yo trato de innovar cosas. Es como ahora, yo para la fecha del 12 de diciembre, que ya salimos al aire y ya lo confirmamos, sí, bien. Vamos a hacer un tributo a Def Leppard, que bien. Prácticamente nadie hace tampoco. No, no. Acá, que yo
conozca, que hagan un tema bueno cada tanto, pero que yo conozca, un disco entero. Pero un disco entero bien hecho, no creo que nadie lo haya hecho. Entonces yo creo que para el 11 o 12 de diciembre se viene el tributo a Def Leppard. Qué lindo. Que tratamos de buscar, viste, innovar un poco también. Hay muy buenas bandas para hacer tributo, pero bueno, eso es una cuestión de entre nosotros, de las ganas de hacer tributo, que nos quedó pendiente alguna vez en nuestras vidas. Entonces como que, pero bueno, yo qué sé, yo eso es arriesgado, pero todo suma. Yo creo que, como decía mi abuelo, que no arriesga no gana. Así que por ahora me arriesgué a hacer AOR, y te vuelvo a decir lo de Martín, que él puso eso. Yo le puse, mira, yo hago un tributo a AOR, trato de hacerlo no comparado a hacer otro, porque no es que vos decís, bueno, sí, tenés 5, 7, 8, 10 bandas de tributo a AOR. No. Vos sabés que estás acá, como Gloria sabe, como Analia, capaz que quede con ser poco el estilo, pero. Vos ves AOR y muy prácticamente no hay una banda que haga AOR fundamental. Decís, bueno, si no te pareces a tal banda. Vos viste los conceptos justo, viste, porque, como decís vos, todo lo que tiene Asturiza, lo que tiene AOR. También hay muchos tributos, capaz bien, pero no tienen ese gancho capaz que le pusieron ustedes de bajarlo. Estamos tranquilos, ¿no? Ponele. Y tener todos tributos y escuchar siempre papel fundamental en la guitarra. O sea, es un concepto que vos dijiste que está bien plantado, por eso. Otra cosa también que te quiero decir, con respecto a lo que vos dijiste, arriesgarme. Capaz que no fue una arriesga, capaz que vos inconscientemente dijiste, voy a hacer una carta de presentación a ver lo que pasa. Ojo, puede ser, es un inconsciente, puede ser. Mi meta siempre, yo qué sé, yo en el transcurso de mi vida de tocar y laburar, sí, estuviste en todo lado. Eso sí, ahí te va a decir un poquito. Gracias. Yo qué sé, arriesgarme a decir, bueno, por el nombre arriesgarme a algo propio. Uh-huh. No te voy a mentir, siempre fue el miedo de que me vaya mal en el estilo, pero. Claro. Me arriesgué. Te sentiste ahora, llegó un momento, dijiste que este es el momento. Y yo creo que después de pasar por varias bandas, varias experiencias, laburar en tantos años, laburar con gente muy profesional, y hoy gracias a Dios aprendo día a día de mi mejor amigo, que es Walter Semolik, que es un gran productor, mano derecha de Mediavilla, es un contacto más fuerte que tengo yo en respaldo y que me enseña día a día lo que es el mercado musical, porque claro. Sabe mucho, por algo está al lado de Mediavilla, por algo es productor de Mediavilla, por algo labura en Sony también, por algo también es presidente de mesa de los Grammy Latinoamérica. Entonces como que claro. Tengo un peso como que me enseña día a día a crecer musicalmente. Entonces como que yo qué sé, yo me arriesgué, dije bueno, vamos a ver lo que pasa, salió bien. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios salió bien, gracias a mi madre, siempre digo, que es la que siempre le pido que me guíe en las locuras que hago musicalmente. Claro. Pero por suerte voy bien, pero yo qué sé, lo más bueno que tengo que agradecer siempre que me bancó hoy siempre Jorge Danubis, que siempre fue el que me dijo, Vladi, yo te banco en las locuras que hagas. Y dije, ¿te parece? Vamos para adelante. Y si me hinchó la bola de él, claro, por algo es. Claro. Y la verdad que resultó, fue bien. Después de conocerlo acá a Fer, que es mi mano derecha, mi sostén, que es un hermano para mí, a pesar del poco tiempo que tengo con él. Uh-huh. Siempre fue mi sostén, en todos los sentidos. Personal, musical, compartir todo, en un todo sentido, un amigo, la verdad que en poco tiempo, y también así millones de amigos más que tengo, gracias a Dios, que siempre digo que tan malo no soy, porque si no estaría solo, pero claro. Yo siempre dije, los verdaderos amigos saben quién soy y por eso siguen sí. Estando al lado mío. Claro. Y después los demás es lo menos que me interesa. Claro. Es así. Yo qué sé, aprendo día a día, sigo estudiando, sigo progresando, sigo inventando locuras, como te vuelvo a decir, de Def Leppard, para arriesgarme a hacer un tributo a Def Leppard, porque voy a decir, pero y todo el mundo, sí, loco, y nadie hace Def Leppard.
Y bueno, me animo. Le dije un día, che, boludo, me quedé con toda mi vida, me quedé con ganas de hacer un tributo a Def Leppard. ¿Te parece? Sí, va. Después poniendo el feo y saltaron todo el mundo. Buenísimo, pum, 30, 50 me gusta. Dije, ya está, sacaron, me pusieron 30 me gusta y dije, vamos para adelante con Netflix. Ya fue. Así que después que no vaya nadie le importa, pero bueno. Lo importante es que dije, me saqué la espina que tenía hace millones de años y dije, vamos para adelante. Pero siempre quiero agradecer a Jorge, a él, y quiero agradecer a toda la gente que por suerte nos da una mano con todo, desde asistentes, de diseñador gráfico Gastón, que es un amigazo, un fanático, un día nos vio y se hizo fanático de nosotros. Bien. Es nuestro diseñador gráfico, que todas las boludeces que ve flyer y todo los hace él, le rompo las bolas. No sé cómo no me manda todavía. El demonio, como no, decir. Exactamente, no decir mal. No, sí, encima no me cobra, lo hace de corazón y la verdad que siempre me enojo yo porque yo trato de. Yo sé lo que es el laburo de cada uno. Y muchos me conocen, yo siempre vengo desde abajo, la vengo peleando. Tuve la suerte de tener posibilidad de tocar en grandes bandas, pero. Bien. Sigo caminando tranquilo. Ah, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y así que los frutos es esto, de gente que me ayuda. De tener, conseguirlo a él, yo qué sé, ahora de sacar, ahora tenemos la fecha del 7 de agosto, después tenemos, gracias a Dios y por contacto de Jorge, tenemos en, tocamos con Embrema, que es uno de los mejores tributos a Rata, apadrinado por el fan club de Rata, que primero se contactaron conmigo, me dijeron, che, Vlad, necesitamos un cantante, y yo dije, yo tengo el cantante, acá el señor, Fernando, así que. Y bueno, sí, proyectos. Por suerte no, los proyectos no me faltan. Muy bien. Por suerte, gracias a Dios. Excelente. Van creciendo. No sé por qué, pero no, sé, no sé por qué, pero sí, me siguen llamando. Pero créanme que soy buena gente. Arriba del escenario, después abajo, bueno. Vemos. Eso es muy hermoso. Pero arriba del escenario, importante la música. Los que me conocen saben que musicalmente, arriba del escenario, me pongo la camiseta con cualquiera. Qué bueno. Vamos a escuchar un temita, ¿me parece? Sí. ¿Cuál quieren? Tenemos. No tiene luz, no pusieron. No tiene luz. Ahí.
Regresamos. Estuvimos escuchando Nothing to Lose. Nothing to Lose. Mira, yeah, bueno, ¿qué banda? Atlántica. Atlántica, diría. Como diría mi amigo. Atlántica. Pero bueno, es Atlántica. Bueno, Fer, estamos hablando fuera del aire un poco lo que es. Dejándolo descomprimiendo un poco, ¿verdad? Sí, no, ya, no, va, no, va, no, 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 bueno, no me dejan. No me dejan en paz. Bueno, Fer. Pasa un poco lo mismo que decía recién de mí. O sea, cuando vos tenés muchos años de esto y escuchaste muchas cosas, escuchás muchos géneros, yo los he escuchado prácticamente todos. Death metal o el Doom. Lo he tocado con el Doom hasta ¿qué no he tocado más fácil? Perdón. hasta música, ¿qué te puedo decir? El beat de los 70 nacional. Uh-huh. Decís, bueno, hay un momento dado en tu vida que decís, bueno, yo canto metal, ¿por qué? Porque como te decía recién fuera del aire, canto metal porque alguien dijo, este pibe canta, tiene que cantar metal, tiene dos octavas o tres octavas o no sé cuántas octavas de registro, y digo, va por ahí, vamos a hacer eso y lo vamos a llamar para que venga a cantar metal. Sí. La verdad de la historia es que vos empezaste, me encanta, a mí siempre me gustó, es una cosa que en la cual me siento muy cómodo, pero decir, bueno, me gustaría ir por otro lado y no encontrás nunca los compañeros de ruta o el compañero de ruta que te siga el paso, y sí, bueno. Hasta que apareció este muchacho un día en la sala de ensayo. ¿Cómo fue? Claro, porque... Tenía cantante encima. Él tenía cantante. La cosa es así. Yo tengo una parte pequeña de accionaria en una sala de ensayo. Sí. Y el señor venía a sellar. Con otra banda. Uh-huh. Entonces me dice, mira, estoy probando esto, qué sé yo. Yo tengo una banda así, hace un proyecto. Tengo una fecha sacada en noviembre, o en diciembre, no me acuerdo. Noviembre. En noviembre de 2014. Tenía la fecha armada y no tenía la banda. No te daban. Esas son mis locuras. Armo proyectos, pero no tengo músicos. Todo, Jorge, yo tengo esto, tengo aquello, ta. Buena fecha, todo sale y no tenía la banda. ¿Quién hace esas cosas? Nadie, vos. Sí, el tecladista, no, y se bajó. ¿Quién va a tocar el bajo? Y no sé. El cantante lo tengo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar una mano. Entonces empezamos ahí a charlar, estaba él, había otra gente. Y empezamos a hablar, lo convencí a lo que era el bajista de Último Ángel, o era, o es, o en realidad no está, es una entelequia, no se sabe bien qué va a pasar con eso. Y bueno, él quería que tocara la guitarra, yo lo convenzo, vos tenés que tocar la guitarra. Lo llamamos al tecladista, que era el hermano de él. Descubrió de talento, soy. Sí, y yo le dije, escuchame, vos tenés que tocar el teclado en esta banda. Sí. Tenés que tocar el teclado en esta banda, porque hacen este tema, porque hacen este tema, porque hacen este tema, porque hacen este tema. Y bueno, hacían temas de hit, temas de Atlantic, dije, es increíble lo que están sonando. Journey, todo, cosas raras. Terminan de armar la banda y yo le digo, ¿y vos tenés el cantante si no lo tenés más el cantante? Me lo echó, boludo. Quedé remato en el cantante. Porque si vos vas a hacer Cry the Hit, vas a hacer Nothing to Lose Atlantic, vas a hacer Fight to Believe the Atlantic, vas a hacer With Your Eyes the Jaded Heart, vas a hacer The Flame de. Disculpame, voy a cantar yo. Por eso quedo, yo por culpa de los demás. Espera, acá y nadie. Yo estoy hablando con Pax y lo echás. Está, le decís que no está. Que no, o que estás pensando, no, mentira. Claro. Lo estás pensando, mentira, en realidad ya tenés el. La maquiavélico fue eso. Lo que me pasó con esta banda fue que en el primer ensayo, en el que todos teníamos una idea de cómo tocar dos de las canciones, de las 9 o 10 canciones que teníamos proyectadas, tocamos las dos canciones, no veo nunca una fue Nothing to Lose. Dije, no puede estar sonando lo que está sonando. O sea, vos te das cuenta cuando hay una química, hay algo como una especie de aura que pasa por la sala de ensayo. Y era muy loco, sonaba increíble. Y decís, esto es como si nos hubiéramos visto toda la vida, nos hubiéramos conocido toda la vida, estamos tocando, estamos sonando pro. No, fue increíble. Sí. La conexión que hubo ahí. Ese es el inicio de la nueva etapa, porque 1987 es una historia larguísima, la nueva etapa de 1987, 2014, y es la que va a seguir en 2015. Ahí mandan saludos, Gustavo dice, un grosso Vladimir, un gran músico y una gran persona. Dejá de pagarle a las personas. Decirle a Gustavo que hasta mañana no, porque no cobramos. Ahí está. Estamos con el cheque por... Bueno,
No, Gustavo es un gran amigo. Un cheque modesto, ¿eh? No, ese, lo conocí a través de Chevron Rock. Ah, mira. Una banda que estaba laburando hace poco, que me enteré que me borraron el WhatsApp, así que no estoy más. ¿Lo que pasó, no? Así que a veces las cosas, los proyectos uno labura siempre deja buena gente. Así que Gustavo, un gran abrazo, un asistente mío, mi chofer, digamos, ya. De 19 y es mi chofer 1987 ya, ya le tengo que hacer el cálculo. Hablamos de Gustavo, que estamos hablando. Sí, Gustavo. Yo, Gustavo, no, escuchame, tenés que estar libre el 7 de agosto que tenemos un montón de. Ya está, ya sabe que ya está registrado. Sí. Y quiero mandar un saludo a un gran amigo también que hizo hace poquito. Hay un champán para Gustavo después, ¿no? Para todo lo que quieran. Gustavo Adolfo, pedazo de mierda. No. Exactamente. Y quiero mandar un saludo a mi amigo Leo. El cordobés, que él sabe, el putote, que siempre le digo así. Bueno, así, escúchame. No, está casado, no revelemos las intimidades. Mejor pero, no hablar. No hablemos de ciertas cosas, pero no, es un gran amigo que hace poquito que lo conocí a través de tocar, por eso te digo, la verdad que. En el camino. Me sorprendió, mira que he caminado bastante y vos sabés. Sí, sí, obviamente. Sabés mucho de mi, como ella también sabe, de mi carrera. No es mucho, no son gran bandas, pero he caminado. Yo creo que sí son grandes bandas, yo creo que son bandas importantes. Digo yo, me parece. No sé, esa es la única que siempre agradecí, voy a agradecer que aprendí fue con Celia. Remarcando. Y porque ahí conocí a mi mujer también, por eso te digo. Lástima que nos separamos porque me casé con la prima del violero, pero bueno, no importa. Hay cosas, ¿viste? O sea, se metió lo familiar. Claro, así, la verdad, y cruda, sí, porque se pudrió todo si no hubiese seguido, si no hubiese conocido a mi mujer, estaría tocando el celular todavía. Pero no, tengo. Vale, creo que a pesar de todos los proyectos que tuve, aprendí un poquito de cada cosa. Y te digo la verdad, he tenido muchos amigos y sigo teniendo muchos amigos que. Transcurso de la pequeña carrera que tengo, humildemente siempre digo, a mí siempre me enseñaron, arriba del escenario puedes hacer el mejor, pero abajo sos igual que ellos. Y somos todos iguales abajo, ¿no? Por más que tenga la chapa o no tenga chapa, siempre tenés que estar agradecido al público y a la gente, que ellos son los que realmente son lo que sos hoy en día, digamos, ¿no? Porque sin ellos no sos nada. Sí, no, sos no nada. La verdad, uno capaz está acá tanto. Ana sabe o cualquiera que sí. Hace un programa de radio, uno va a ver bandas, ¿no? Y no es que dice, no, yo sé tal programa, no. Yo soy una persona más común y corriente, no me hago nada. De hecho, bueno, buen ejemplo. Está bueno siempre tener esa, ¿no? Como humildad de decir, bueno, yo soy una persona abajo y tanto arriba. Después lo que diga mi vida personal, cada uno toma lo que quiera. Pero eso siempre, yo creo que siempre la humildad suma mucho. Yo he laburado como Drum Doctor en Delta de Testigo, en varios discos de bandas y te puedo decir, a ninguna le cobré. Bien. Le hice de corazón, de amigo, y todo el mundo, no, yo lo hago porque yo lo siento, porque sí. Yo sé lo que cuesta. ¿No? Sí, obviamente. Sé lo que cuesta, él mismo sabe que yo le doy una mano en su sala, entré en reparar cosas, trato de como a todo el mundo sabe que trato de dar una mano, pero... Yo creo que sé en ese sentido lo que cuesta todo llegar. Y yo por suerte estuve, la verdad que eso siempre digo, fui agradecido al griego porque siempre por él laburé mucho en este ambiente, haciendo asistencia con él, conocí muchísimos músicos de nivel. Y hoy, gracias a eso siempre digo, gracias a Dios tengo un pequeño nombre que mal o bien pesa, o no pesa. Para muchos que pesan, hay muchos que les da lo mismo, pero yo trato de ese pequeño peso que yo tengo de aprovecharlo, ¿no? Y sé que la gente que me conoce realmente, como te vuelvo a decir, sabe quién soy, y eso me deja muy, muy contento. Y nada, por eso te digo, hay gente que cree en lo que hago, en las locuras que hago, porque son locuras, como te vuelvo a decir, tipo, yo trato de siempre laburar en serio. Profesionalmente, no tomar, por más que sean covers, pero tratar de hacerlo prácticamente bien. Todo, yo que sé. Te equipas bien, es cierto. También tenés esa particularidad.
Hablando un poco ahora de lo que se viene con 1987, sí. Los temas nuevos, ¿de dónde surgieron? ¿Cómo estuvieron para el tema de la composición? Porque ustedes dos seguramente estuvieron, ¿no?, a par. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo viene? ¿Cómo se viene eso? Y baladas muy... Ah, mirá. Sí, muy melosa, muy... Es un poco es muy pensado, como te decía en el, claro, del corte, es muy pensado a la mujer. ¿Pero dónde estaban ustedes para pensar esa balada? Ese es el tema. Ahí está otra cosa. ¿Por qué? Hay de todo. Hay de todo. Son momentos... ¿Drogas duras? No. O como recién en Antares. No, hacemos así. Sale así, está bien. Surge, mirá que bien, que bien. Desde ese lugar y trabajando desde ese lugar y nada. Es buscar un producto comercial también. Claro. Vos podés decir, uno critica, mejor el ejemplo, como suele decir el otro día a los chicos, Rata Blanca, pero Jardín no se hizo esto. Pero vos fijate cómo, vos escuchás Rata Blanca cuando empezó y vos escuchás los últimos tres discos de Rata Blanca y siempre arranca con una balada o con un tema de medio tempo. Sí. Entonces, si vos ves que el producto es eso, claro, porque funciona, porque Jardín, sigamos al caso, yo lo admiro mucho, para mí es empresario, es laburante, y él sabe a dónde quiere ir. Hay muchos sí, porque esto, pero Jardín no sabe a dónde quiere ir. Claro. Porque por más que vos lo critiques, yo escucho a todos fanáticos, pero se vendió, que vos pensás que Jardín no se va a preocupar por vos, porque si te vendiste, ¿no? Mientras que lo pasen ahí, él facture. No además, vemos. Además es aparte, las baladas hoy en día, se consumen las baladas. Sí. Porque es la verdad. No es que vos decís, yo miento. No, por algo, las baladas en los 80, que ella te lo puede decir, como te lo puede decir Ero, como te lo puede decir mis hermanos también, se siguen escuchando hoy, en 2015. Uh-huh. Además. Vos ponés un Richard Marx, qué buen tema. O ponés un tema del Journey, te lo suman. De que sean baladas o Metallica, Nothing Else Matters, vos decís Metallica haciendo una balada, por más que no tenga significado la letra que hizo, pero eso es una balada. Más allá de hacer baladas o no hacer baladas o hacer algo parecido, alguna especie de medio tiempo, como le llaman yo en alguna época, lo que a mí me parece que es piola de todo esto es, usamos un producto que a nosotros nos gusta, no es un producto berreta, esto quiero remarcarlo porque no, obvio. Hay productos berretas, sí. Este no es un producto berreta. ¿Puedo hablar? No, me dejan hablar. Sí, claramente. Estoy censurado, gente. Este no es un producto berreta. La idea es ambiciosa, es no hacer un producto berreta, es hacer un producto que nos guste y que le guste a la gente. Lo que es un doble desafío, porque pensar en función de la gente y pensar al mismo tiempo en función de lo que vos considerás que está bueno, no es una tarea fácil. A veces, y en eso voy a diferenciarme de lo que decía Vladimir recién, está bien, a Walter no le importa si total tiene que facturar, ojo, porque yo voy a facturar, por ejemplo, si tengo que facturar, a mí verdaderamente la idea de facturar no es una cosa que me preocupe demasiado, pero yo tengo que facturar, yo voy a preocuparme por facturar y que le guste a la gente y que me guste a mí y no facturar con una berretada, y hay mucho de eso dando vueltas, lamentablemente, y este es un mercado. Está bien, es un país enorme, es uno de los países más grandes de Latinoamérica, quizás el más grande de habla hispana. Digo, el mercado es muy pequeño y nos conocemos casi todos y hay muchas cosas berreta. La idea no es hacer algo berreta. Y las matrices que han surgido, han subido tres canciones ya y yo estoy trabajando en un par de canciones más, no son berretas. Bien. O sea, no son berretas, no porque yo lo digo, no son berretas porque no son berretas en serio. Si fueran berretas, diría, bueno, lo que estoy buscando es una fórmula efectiva, es el típico golpe que le gusta a la gente, es el típico cliché que uno hace para que la gente sano. No es cierto. No es cierto, porque tiene cosas, tiene matices, tiene cosas sutiles que claramente diferencian eso de lo que puede ser un producto, entre comillas, berreta. Esto no es berreta. Y la idea es no hacer algo berreta. Trabajamos en esa sintonía y en esa postura. Y creo que el género que hemos elegido, un poco por la impronta y por la iniciativa de Vladimir, no es un género berreta. Y estamos buscando cosas y explorando cosas que me parecen son bastante ambiciosas, más allá de que pueda parecer quizás
más simple que hacer rock progresivo, o hacer metal progresivo, o hacer, no sé. Lo que es ahora el metalcore, viste, que yo busco la cosa, claro. Yo busco la cosa, o sea, y él lo busca lo mismo, cosa más como sofisticada, una buena pintura. Podría ser una ingeniería, aunque es un estilo que ya está hecho, pero o sea, la ingeniería es atraerlo al, como lo recalco nuevo, atraerlo al siglo XXI, algo es que... revivir lo que es tal lo cual, que es viejo, tal cual. Pero con el sonido de ahora. Con el sonido actual. Con el sonido actual. Por eso hay muchas bandas que hoy en día, como Hit, que no sé, tenés bueno, Hit ha hecho cosas y el primer disco, ya después del segundo disco. No, pero de todas maneras, disco es muy innovador. Hay cosas nuevas, hay cosas que yo he escuchado Hit del siglo XXI, que son cosas nuevas y que tienen un sonido moderno. Y tenés pero tenés lo último que salió revolucionado fue lo de Castronovo. Lo de Castronovo es tremendo. Revolución. Lo de Castronovo es tremendo. Es AOR puro, pero modernizado. Nuevo, siglo XXI. Ahí tenés cosas que, o bandas muy viejas que. Y es sofisticado. Que hicieron renovadas. Vos fijate, muy bandas de esa época que hoy lo están tratando de actualizar de nuevo al mercado. Sí. Volvieron muchas bandas, FM, Stranger Ways. Tenés millones de bandas. Sí, te mando adelante. Tenés innovadas que son. Bandas que vos decís, FM, Stranger, bueno, no sé, tenés Talismán, Talismán mucho no conoce, porque decís vos, Scott Soto, sí, lo conocen, sí, Scott Soto, sí, pero Soto. No lo conocen por su proyecto. O Simi Jamison, el cantante de Survival, tenés Kimball, el Toto, tenés, y yo te pongo a decir todos los nombres de bandas y decís, yo me acuerdo de esto. Porque te acordás por un tema. Sí, alguien hayas escuchado además, todo el disco. Por ejemplo, está también esa confusión de AOR o Aspen, por decir un ejemplo, una radio y balada. Conocida, baladas. Digo, no, a ver, estás en el medio, estás ahí, jugás acá y jugás allá. Entonces, ¿por qué no jugar y decir, bueno, yo escucho Styx, escucho Toto y escucho Kimball Jamison, Atlantic? Pride of Lions, FM, Strange Ways, FM, tenés, o sea, House of Lord, tenés. Y tenés una gama y un esquema y una cantidad de variantes y de posibilidades inmensa. Sí, encima en los 80 la mayoría de los actores. Hay una riqueza maravillosa. La mayoría de los actores en los 80 hacían su disco. Don Johnson, vos escuchás a Don Johnson y tenés discazos encima. No. Los tres discos que hizo son los tres discazos. Y vos decís. Don Johnson, sí, pero vos escuchás los tres discos de Don Johnson, tenía los temas teniendo. Y claro. Encima vamos a hacer uno, porque yo me quería sacar la gana de hacer un tema de Don Johnson para el 7 de agosto, pero es así, o yo qué sé, Ewy Mastin cuando estaba en la época con Turner, que vamos a hacer un tema también increíble, de Ewy Mastin también. Y tenés muchas cosas, Turner, bueno, para mí Turner es como Michael Bolton, para mí son. Para mí es un referente. Para mí Michael Bolton es el padre del señor de la UR. Para mí. Sacando que bueno, lo agarró un productor y dijo, pibe, cantá baladas que vas a vender mucho más. Y la verdad que las baladas las explotó. El chabón ya tenía historial, tenía como 50 discos, pero bueno, sacó las baladas y el chabón las explotó. Claro. Y tenía Black Jack, que es para mí una bandaza de los 70, con Kulik. Y vos decís, Black Jack, ¿cuántos los conocen Black Jack? Tremendo. Contás y me suenan los dedos. Claro. Entonces como que vos ya venís tremendo, sumando tremendo. Historial tremendo. Y bueno, eso se lo debo a mi hermano de 50 años, de viejo. Te inculcó, loco. Eso me inculcó mucho AOR y todo ese género de música. Hoy puedo agradecerle, por más que no tenga relación con él, se lo agradezco. Por algo hoy me arriesgué a hacer este estilo. Ahora bien. Estamos hablando, ¿no?, de lo que es traer el AOR del siglo XXI. ¿También vas a estar con la tecnología del siglo XXI? ¿O va a ser más como bien original lo que es el AOR? Yo lo haría más personal. Aprovechando lo que hay hoy en día, pero no lo haría tan tecnológico. Ahí está, ¿viste? No lo haría tan tecnológico. Aprovecharía el sonido que hay hoy en día. El sonido de 2015 sí lo aprovecharía. Sí. No sé si pondría tantos sintetizadores, Ahí lo estamos entendiendo. Muy bien. Yo siempre dije, como me enseñaron y lo que estoy estudiando, hay temas que sí, hay temas que no. Sí.
y hay que respetar ciertas cosas. Sí, así sí, que, sí. Como te puedo decir, hoy no, sí. Y mañana digo, y si quedó bien, y te pongo el... Y sí, y vas a decir, pero viste, y pero bueno, yo te estoy diciendo, ay, hay claro. Temas que sí, y hay temas que... bueno, hace concesión, está bueno. Exactamente. Hay claro, porque algunos son muy ortodoxos, no era vos. Hay temas, yo siempre dije, la balada es balada, el hard rock es hard rock, el metal es metal, el power metal es power metal, y así sucesivamente. Tú hay que respetar, no podés hacer todo un mejuje de todo. Pero el día hacer eso... Estaría bueno, no te preocupes que capaz que algún día me agarras al locura y voy a decir, voy a innovar esas locuras de todos los géneros de música que he tocado, pero yo creo que yo soy partidario de, yo qué sé, me he pasado con el violero que teníamos, que la balada es la balada. Ah, canción es canción. Bien, bien. Si la canción tenés que bajar la viola, y sí, Eri, bajá la viola. Bien. Ahí está, lo estamos entendiendo. No, yo veo mucho hoy en día muchas bandas. No, no por criticar o nada. No, es un punto de vista. Es mi punto de vista, hoy en día estoy estudiando, claro. Como te vuelvo a decir, gracias, tengo gente que me enseña día a día. Yo qué sé, hay gente que en una balada, o el cantante que empieza a gritar antes de tocar el tema. No, pará, negro. Ya aburre eso. O el tema de 6 minutos, o el 5 minutos. Ya aburre el 5 minutos. O la viola que arranca. No, también aburre, ya está. Sí. Trans. Sí. Si vos querés, o el tema que vos estás tocando el solo de viola y vos ves el cantante que pega el grito al lado del solo de viola. No, no, pará, sí. Nero, el solo de viola es el solo de viola, dejalo que toque el pibe. Sí. O cuando el cantante está gritando o cantando y vos estás... No, pará. Cada uno tiene su momento. Y hay que respetar cada momento. ¿Me puedo equivocar o capaz pueden estar de acuerdo? No, yo estoy estudiando, es mi punto de vista. Él como cantante te lo puede decir o no, a sus casi 50 años tiene su experiencia, me lo puede decir. Yo siempre le pregunté, ¿por qué el cantante grita? ¿Por qué no canta? ¿Por qué el violero cuando...? Son preguntas que la respuesta es difícil. Sí, y sí. A mí me la hicieron cuando claro. Yo estoy estudiando, me las hacen esas cosas. Y yo digo, y la verdad que no... Y una vez en el Facebook puse... una vez en el Facebook puse, che, ¿por qué los cantantes gritan antes de empezar el tema? Y nadie me respondió diciendo, eso me da prueba de que todo el mundo grita antes de empezar el tema. No, pará, ya hoy en día tenés que saber sus momentos. Es un cliché que se usa mucho, es un cliché. ¿Viste? No puedes competir entre vos cantando, gritando y el violero haciéndote el solo. No, no, no es compatible las dos. O toca el solo o grita vos, una de dos, no puedes hacer las dos a la vez. O el mismo cantante que está cantando y al fondo se escucha el violero y mandándose un solo de Steve Bay y está más alto a la viola que la voz del cantante. No, pará, entonces como que vos decís, entonces pues la gente se queja porque pero la gente no nos da bola y porque... Y sí, no te va a dar bola porque si la gente va a escuchar al cantante, no te va a escuchar a vos. Lamentablemente, es así. Lamentablemente, sí. Y la realidad y la crueldad que existe está el cantante. Vos puedes ser el mejor violero, el mejor baterista, el mejor bajista. Pero te dicen, sí, pibe, sos el mejor. Pero el que está adelante cantando y mirando la cara es el cantante. Entonces tenés que saber tu momento. Eso es lo que nos pasó con el violero que teníamos. Toca excelente porque sí. Musicalmente es para mí es un re violerazo, porque no te lo voy a mentir, sí. Pero bueno, no encajaba con el estilo que hacíamos nosotros particularmente, digamos, no iba. Pero yo busco gente que realmente le guste el estilo, es complicado. Testigo, hemos tenido violeros que todos te mandan los solos de bass a Tieni y yo digo, no quiero. Esto es otra cosa. No quiero esto. Me gusta así para un solo en un momento, pero tampoco, ¿viste? No me gusta. ¿Es la cosa virtuosa para qué? O sea, es como si él mandara 5 pasos. Digo, bueno, voy a meter acá un 7 octavos, son 6.
Es como que mande la voz y yo me mando un solo de batería en el momento que él cante. Y vos decís, no, pará. Porque yo pegué dos arias. No, maestro, no es así. Cantá lo que tenés que cantar. No cante más. Sí, sí, no sirve. No, aparte, no, la gente no le importa. O sea, no, ¿qué quería escuchar? ¿A Valeria Lynch, que no se le entiende nada? Aunque es una gran cantante, debo decirlo. Y sobre todo de una formación del carajo. ¿O querés escuchar lo que el nieto está diciendo y cantarlo lo más suave y audiblemente posible? Digo, yo creo que es así, es una línea. Y es una línea delgada, pero que se tiene que entender, sofisticada. En el caso de Gastón, es un guitarrista increíble. El tema es que el concepto de esto no lo tiene. Y está claro que no lo tiene. Entonces, pero apuntado por otra cosa. Es un guitarrista increíble. No, te digo pero que este concepto, Gastón Cardoso, no lo digo el nombre, es un re violero. Tremendo guitarrista. A pesar de las diferencias tipo, musicales, pero. Buen tipo, excelente, increíble. Es un re violero y te digo la verdad no, que. No tiene el concepto. Y él sabe que no tiene el concepto. Es uno de los mejores violeros que yo he visto, que he tocado, y la verdad que es un violerazo de la puta madre, te digo. Discúlpame la palabra. No, pero, está así, bueno. Pero es un re violero, pero bueno, no encajábamos. No éramos compatibles en el género, el estilo que yo buscaba. Necesitaba un guitarrista, no violero. Bien. Sutil. Necesitaba un guitarrista. Un poco más toque la criolla. Más fácil. Sí. Necesitaba eso, no necesitaba el yo, Satriani, Bello, que sea, Iwi, Piwi, como digo yo, Piwi. Piwi. Pero no es eso, viste. Pero no, bien. Esas son las cosas que apuntamos. El disco está apuntado a baladas, a temas giteras, sí, pero, rancheras. Pero sofisticado. 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 Buscar el sonido moderno también, ¿viste? Bueno, hay temas que puede llegar a haber un punchy punchy. Que te pare. No, bien. Está bien, está bien. Puede ser, no sé, viste cómo soy yo, capaz que te digo. Claro, loco. El disco es una caja de panda, no sabes qué va a salir. Sí. Esta es la entrevista primera, ¿no? La segunda parte de Vlad. No, le puse cosas. La tercera, la verdad, le saqué todo. Lo hice a la usanza, vieja usanza, listo. Bueno, pero bueno, ahora está bien, está buena esa. Está bueno que varíes. No, vaya, eso que creo que tengas el co-keeper también, el Fer, que tengas así, que puedas hacer. Todo, vos fijate que el listado de temas que elegimos fue mucho. Sofisticado. Perdón por la palabra que no me sale. Pero vos fíjate, hacemos el tema de Robert Tepper, Tupper. Vamos a hacer el tema que vos. Ahí tenés mucho sintetizador. Y vos decís, y sí. Hay temas, como te vuelvo a decir, hay temas que sí encaja como trompadas. Sí, hacés maquinaria, querés tocar. Querés traer a DJ de Do, poner a DJ de Do y tocar botones. Y hacemos música. Como pero hay temas que no, como Atlantic, que son sutiles, como baladas, tenés todo, hay de todo. Es un estilo de música que puedes meter desde maquinaria hasta lo normal, digamos. Lo básico. Claro, me entonces. Pero yo creo que el disco va a ser muy variado, va a tener cosas innovadoras, pero siempre respetando el estilo. No saliendo del estilo, ojo, porque hay muchos que hacen un estilo y se van del estilo. Y después quieren volver y. Pero me hiciste otra cosa. Y ya grabaste otra cosa. Ya te veo con los ojos de otra cosa. Y lo he vivido porque fui a ver un tanto de muchas bandas. Claro, qué mejor ejemplo. Y no voy a dar nombres de muchas bandas porque. Claro. No, porque se quema. Pero bueno, es así, no. Si me escuchan deben saber su conciencia. No, su conciencia no quiere saberlo. No, lo oculta su conciencia. No sé. Pero eso, el estilo va a ser eso. Sutil. Buscando el amor. Que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. Que eso que sea, a mí siempre me gustan más las baladas que. Wow, que todo lo que he tocado, claro. O sea, siempre todos los proyectos que tocaba, me pasaba con los chicos de Trueila y que siempre era el puto de la banda porque yo era más popero, era más. Y echaban en re power metal, sí. Y yo no encajaba, pero musicalmente arriba del escenario sí encajaba. Claro. Pasa. Pero a lo que voy es eso, soy más putasado para que me conozcan.
Soy más Ricky Martin, soy más Cristian Castro, Alejandro Sanz, así que escuchen mi estilo. Pero atrás de esos grandes cantantes hay una gran cantidad de músicos muy potentes. Terry, están los mejores sesionistas, así que estén atentos, chicos, si quieren aprender de música. Repetir la fecha, por favor, que tienen. Y tenemos la fecha el viernes 7 de agosto, que es mi cumpleaños, que están todos invitados. Sé que Analia no va a venir como de costumbre, porque no toca en Selen, pero calculo que algún día, si vuelvo en Selen, seguro, en que, va venir, seguro que va a volver a trabajar con nosotros. Pero yo voy a decir que no, porque yo soy no, tenemos el 7 de agosto, el viernes que viene, a partir de las 21 horas, creo que hay como. Hay como, viste, como la fecha de Jorgito, que son 35 bandas, así que. Después tenemos el 6 de noviembre con Embrema, el mejor el tributo a Rata, para los que son fanáticos de Rata, así que 6 de noviembre con Embrema en Gier. Tenemos el 21 de noviembre en el Roxy, que es apto para todo público, pueden entrar menores, todos. Y eso es temprano. Es temprano, arrancará a 7 de la tarde, así que ya después se quedarán todos ahí. Y después tenemos ya confirmado, que decimos acá en vivo, en radio y en directo, son los primeros, que todavía no sé si 11 o 12. 11 o 12 todavía estamos hablando. Estamos haciendo un 11 o 12 de diciembre en acá atrás. Estamos haciendo un tatetí a ver qué fechas hay. Tributo a. Así que. Tributo a Def Leppard, 11 o 12 de diciembre. Así que. Por ahora son esas fechas a confirmar y después entraremos a componer el disco de nosotros, que es nuestra prioridad, digamos. Bien. Bueno. Así que chicas, maridos, empiecen a conjuntar plata. No, yo diría que chicas. Bueno, lo pueden encontrar también, tiene redes sociales, lo pueden encontrar como. Sí, en el Facebook 1987AUR. Después, bueno, ya me conocen todos para putearme, así que. Ya está. Puteamos ahora. No, pero bueno, no, ya, muchas gracias, chicos. Tanto Blas como Fer, la verdad fue un placer tenerlo de nuevo. Y bueno, que haya contado un poco lo que se viene y la fecha, ¿no? Además, está bueno charlar, ¿viste? Es un estilo que, como ustedes recalcan, que no es. Es lindo, yo creo que es darle la oportunidad y que. Y siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias, como siempre. Lástima que Gloria está en los cafés. No voy a emitir el audio que me mandó, pero bueno, la sale Scratch. Pero no, yo qué sé, yo creo que la gente siempre me preguntan, todo el mundo, che, ¿qué es el AUR? Y yo. Escucharlos. Poné YouTube AUR rock melódico y te van a salir. Sí. Tenés para. Tenés un sábado de noche con lluvia, tranquilo, te sentás, te grabás un whiskacho tranquilo, una picadita y te sentás y escuchás buena música. Y quiero decir último momento, últimos. No sé cómo hacemos el sorteo. Epitafios. ¿Qué hacemos entradas? Y no sé. Los primeros dos que escriban. Claro, bueno, los primeros dos que escriban en la radio o le mando un mensaje se ganan dos entradas para el 7. Para el 7. Que dejen su nombre y número de documento. Sí. Así que cualquier cosa. Bien, vos, cordobés, no, porque ya el otro día me mandaste al muere y no lo necesitas, así que ya tenés tus entradas en pedo. Porque va a ser el primero que va a escribir, seguro, porque ya lo conozco. Ya el otro día me cagó el concurso. Por y eso, pues, no, no va. Él no concurso. No, puse el concurso, que fueron los últimos dos invitados y saltó el primero. ¿Quién fue? Bueno, fue un Gadi y el griego, así que ya al pedo. Pero digo, no necesitas entradas, me dice, te escracho. Podríamos decir, ¿cuáles son los dos primeros invitados de este show? No hemos dicho absolutamente nada. No, pero no me van a adivinar. Hay muchos invitados. Ahí tenemos como 500 invitados. Bueno, ¿qué? Y algunos muy conocidos. Muy bien. Qué bueno. No, pero ¿quién? Hay uno. Viste cómo soy yo, sos siempre tanto de tener una Hay dos que yo recuerdo que son, tienen un cierto cargo. Y tiene, la verdad que me orgullece mucho, que es un gran amigo, lo voy a nombrar, a Juanma de Renacer, que es una verdad que es un tipazo, un violerazo, es un. Amigazo, la verdad que me orgullece que esté como está. Lo conozco hace muchos años, la peleó millones de años y la verdad que se merece, con Renacer y Hagen, la verdad que se merece el reconocimiento que tiene y me pone muy contento y siempre nos quedó algo pendiente tocar juntos, pero bueno, está con su estrellato ahí y yo sigo peleándola como si estrellado. Yo sigo estrellándome contra la pared, pero bueno, sigo siendo. Pero ese es uno de los invitados que tengo de lujo como un gran amigo. Y hay uno que es cantante, no vamos a decir más, porque si
Cantante cuál, no sé. No, diga nada. Y hay una violinista en vivo. Violinista. Así que viene innovado el asunto. Sí, hay uno que, a ver, cantante hincha San Lorenzo, más no puedo decir. Ahí está. A Bosque. Bosque. Hay pocos encima. Y el invitado sigue, hay como cuántos son, como siete son. ¿Eh? Son como siete invitados. Ocho. Y creo que es, no, y hay más, creo, hay más. ¿Esta fecha a qué hora arranca? A las 9. Bien. Creo que linda la banda de un amigo, colega, Dieguito Camaño, no me acuerdo el nombre de la banda. Zeldar, está Asgard. ¿Quién más está? No sé, Asgard, Zeldar, bueno, el griego. El griego, amigos que cierran ellos. Hay muy buenas bandas. Hay buenas bandas. Muy la verdad es fecha amigas, que eso está bueno. Que muy buenas bandas. Hay buen ambiente. Así que siempre. Y nada, así que. Estamos todos invitados. Están todos invitados. Sí. Muchas gracias, chicos. Y bueno, cerramos con el último tema que nos queda. Y ya ahora está próximamente ya van a ir, ¿no? Y van a hablar más a menudo después de post fecha, después de todo. Y sí, hay que empezar a promocionar la fecha. Quiero agradecer a Nandí, a vos, Chiquitín, a Gloria, que está viendo los cafres. Por favor, no se escuchó. Gloria, que está viendo los cafres. Los cafres. Ahí se escuchó. Pero iba a mandar el audio, pero... ¿De los cafres? No, de ella. Y, claro. Y bueno, quiero agradecer a todos que nos hacen el aguante. Yeah.
Akea.com.ar, un lugar para tu música.